que no es divertido, que no, debemos tenerlo en cuenta, de abrazarlo, de amarlo. Siento que es la esencia de nuestra raza, de nuestra región, lo fundamental para nuestro folclore. Pertenece a mi sangre, a mi cerebro, a mi corazón, a mi alma. Porque el pueblo para mí es un depósito donde yo voy almacenando mis sentimientos. El porro es alegría, es sentimiento, es memoria de sociedad, de pueblo, de familias. Puede que haya salido otro, pero el porro es el que nos da el sabor. Si no hay el porro, no hay nada. Los sucreños y los sabaneros, los cordobeses, nacen con un porro y con una botella de suero al lado. Eso es infalible aquí en esta región. Tiene un sabor tan grande que cuando tú escuchas un porro, empiezas a mover desde la punta del dedo grande hasta los ojos. Cuando escucho un porro, muevo el pie. Y sin ser un músico experimentado, llevo el ritmo. Cuando escucho un porro, mi corazón se acomoda al porro que escucha y siento alegría. Corazón, 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 quédate quieto, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Lo mismo le digo yo a él cuando suena un porro. Yo creo que es una vivencia, Adrián, que no hay palabras, a pesar de la elocuencia que me pueda caracterizar, para expresar el sentimiento que me inspira escuchar un porro. Yo siento cuando escucho un porro como que algo que me dice baila o canta o guapirréalo, gózalo. Y si hay gente sabanera, ese guapirreo del huepa, que es lo primero que uno expresa desde que escucha el porro, ¡huepa! El sabor. Ahí está el sabor de noche. Puede que sea de corroncho, pero está sabroso, ¿no es cierto? El porro, porque nació de nuestros bisabuelos. No podemos decir que fue fulano de tal, pero por algo le pusieron el porro. Creo que nace de porrito que le hacen a el bombo. El bombo se droga con una porrita. Y de ahí nace el porro. Yo me identifico con ese concepto. Porque así como hay un tamborcito llamado curulao y mapalé, que le dan nombre a unos aires musicales, entonces creo que sí debe haber un instrumentico, o existió un instrumentico llamado porrito o porro, que le da el nombre a este aire musical. Parodiando ese famoso son cubano, recordando su letra que dice que el son es lo más sublime para el alma divertir. El porro para nosotros los sabaneros, los sucreños y la gente del Caribe colombiano en general es algo parecido o quizás más. Es algo que nos llega al alma, que nos hace sentir muy caribes y muy sabaneros. Es la expresión de la raza de nuestro mestizaje, la expresión de la raza africana, española y la raza indígena americana. Porque si nos damos cuenta, el ritmo del porro, la parte percutiva, es de origen eminentemente africano. La parte lírica y los instrumentos musicales vienen de Europa. Y la melodía
africanos, hay elementos americanos, indígenas, y hay elementos de tipo español, de tipo europeo. Son los tres elementos que concurren históricamente para hablar de la fundamentación cultural del porro. Pero nace el porro de las propias entrañas de nuestra gente, de nuestra tierra, del campo, de la narración de las vivencias campesinas, de la vaca que se cayó, del toro que no llegó al potrero, en fin, esas son las narraciones de vivencias que tienen los campesinos en la cotidianidad del campo. Sí, tiene mucha afinidad la décima, el canto de vaquería. Todos los cantos tradicionales tienen mucha influencia en el porro, en la música del porro. Hay cadencia a través de la expresión del grito de monte, del canto de vaquería. Y eso se expresa porque nuestros músicos primigenios eran campesinos. El canto de vaquería es la génesis tanto del porro como de los ritmos vallenatos. Está ahí el grito de monte, que todavía tienen supervivencias, por ejemplo, en el Festival del Porro en San Pelayo. Ahí está el nacimiento del porro, que aunado a los fandangos paseados, a los fandangos cantados, que se hacían antiguamente con voces tonales, aupados con palmas y tablitas, tienen su nacimiento y fecundación allí. Porque se da la transhumancia, porque en un momento dado el viaje del ganado va generando cantos, y estos cantos se van transportando de boca en boca, y se van pasando de vaquero en vaquero, y se va pasando de vaquero a gente que trabaja en las fincas, y de ahí se le cuenta a uno de los administradores de la finca, y de ahí al vecindario, y dentro de ese al vecindario están los músicos. Porque en la costa caribe colombiana, en cada pueblo que se respete, hay más de 5 músicos.